Saludos, muy buenas tardes. Abrimos programa especial con motivo de las elecciones municipales a 5 días de la cita con las urnas. 7 formaciones políticas concurren a estos comicios en el municipio de Castro. Dentro de todas las opciones posibles, la cadena SER ha decidido finalmente aglutinar en este espacio a los aspirantes a la alcaldía que pertenecen a aquellos partidos con representación municipal en esta legislatura. Nos encontramos en la sala de conferencias del Centro Cultural La Residencia, debajo del lucernario, en el ático de este singular edificio que es obra del arquitecto castreño Eladio Laredo. Vamos a saludar a los invitados, a presentarles a los intervinientes. Susana Herrán es la actual alcaldesa de Castro, que se presenta a estas elecciones para renovar su puesto al frente de la alcaldía. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación de la cadena SER. Gracias siempre a vosotros. Seguimos con Jesús Gutiérrez, que es el candidato del Partido Regionalista de Cantabria a presidir la Corporación Municipal. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Nos acompaña Elena García Lafuente, que fue concejal en otra legislatura, en este caso ocupa la candidatura de Castro Verde. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Cristian Antuñán, una cara nueva, al frente del Partido Popular, aspirante a la presidencia de la Corporación Municipal. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. También hemos invitado, lógicamente, a José María Liendo, que es el número uno de Ciudadanos. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y por último, Alberto Martínez, candidato de Podemos Izquierda Unida, a la alcaldía de Castro. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos con el orden de intervención, vamos a comenzar por la alcaldesa, es decir, vamos a seguir el orden de los partidos que han obtenido mayor representación municipal, luego daremos opción también de que otros candidatos puedan cerrar cada turno, teniendo en cuenta el número de votos de cada formación política, hemos dicho. Y debate de candidatos en Ser Castro con 3 planteamientos. Vamos a empezar con un primer bloque dedicado a la economía, fiscalidad y empleo. Habrá un segundo bloque, un apartado segundo, en que trataremos de conocer las propuestas en materia de servicios, equipamientos públicos y urbanismo, sobre todo basados en una pregunta: ¿qué necesita Castro? ¿Qué equipamientos necesita o demanda la ciudadanía? Y por último, participación ciudadana y transparencia. No queremos ser muy estrictos en el manejo de los tiempos, pero al tratarse de un debate que cuenta con muchos intervinientes, es importante hacer buen uso de los turnos de palabra y no sobrepasar los 2 minutos iniciales para defender ideas y proyectos, ya que hemos habilitado 2 turnos por cada planteamiento. La relación de propuestas abarca asuntos muy comprometidos con Castro en esta cita con las urnas el próximo día 28 de mayo. Primer planteamiento, primer bloque dedicado a economía, fiscalidad y empleo. Susana Herrán, ¿en qué situación económica se encuentra el Ayuntamiento de Castro, el tercer municipio de Cantabria? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, decir que desde el Partido Socialista esto no ha sido una legislatura fácil. Hemos tenido una crisis sanitaria, una pandemia que nos ha afectado a todos brutalmente, y hemos demostrado desde el Partido Socialista que en esta situación tan complicada hemos estado codo con codo con aquellas personas que más nos han necesitado. Hemos estado cerca del comercio local, de la hostelería, de la pequeña y la mediana empresa, y aún así, bueno, pues hemos demostrado que sabemos gestionarlo. Ahora mismo tenemos una situación saneada, unas cuentas con deuda cero por primera vez en la historia de este ayuntamiento, y además con unos ahorros de 2,9 millones de euros que lo que van a hacer va a ser que nos van a permitir desarrollar mejores servicios y más inversiones, no solamente en el centro de Castro, sino también en las 9 juntas vecinales. Y todo esto lo hemos conseguido el Partido Socialista en una situación muy complicada, muy compleja para todos, y bueno, pues todo esto lo hemos llevado a cabo congelando impuestos y tasas. Esto no ha repercutido en ninguna de las maneras en la ciudadanía castreña, y yo creo que hemos demostrado que sabemos hacerlo, que sabemos gestionar en las situaciones más difíciles, y que bueno, pues vamos a continuar durante los próximos años haciendo un Castro más solvente, los próximos 4 años, continuando con esa deuda cero que va a permitir al Ayuntamiento la mejora de la calidad de los servicios, de las infraestructuras sociales, culturales y deportivas de nuestro municipio. Vamos a consensuar el resto de las ordenanzas, porque lógicamente en estos 4 años no nos ha dado tiempo a realizar todo el proyecto del Partido Socialista, pero desde luego que hemos trabajado codo con codo con la ciudadanía castreña. Vamos a seguir haciéndolo, cuentas transparentes, cuentas saneadas y desde luego sin congelar absolutamente, congelando absolutamente los impuestos y las tasas, que eso al final lo que redunda es en la ciudadanía castreña, en el
la ayuda que hemos prestado a los comercios y que seguiremos haciendo, comercio local y hostelería, que seguiremos haciéndolo a través de esos bonos comercio, primera vez iniciativa en este ayuntamiento, que lo ampliaremos también con el mismo mecanismo con los bonos alojamiento, y algo que bueno, pues, hemos propuesto en esta legislatura y que los grupos de la oposición no apoyaron, ese bono escolar que ayude a las familias y sobre todo que impulse el comercio local. Gracias, Susana. Vamos con el candidato del Partido Nacionalista. ¿Cómo ve el PRC la situación económica del Ayuntamiento de Castro? Jesús. Bueno, pues en estos 4 años este gobierno ha dispuesto de más dinero que todos los anteriores alcaldes y equipos de gobierno. Sí es verdad que ha habido una pandemia, pero eso también ha repercutido en que se han liberado las ordenanzas fiscales que teníamos impuestas desde el gobierno de España, donde se ha podido recuperar los 6 millones que había de remanente de los esfuerzos de otras legislaturas, y también hemos tenido unas ayudas importantísimas del gobierno del Estado, porque al subir los impuestos y recaudación, tanto en el IVA y demás, pues Castro ha recibido más de 6 millones de euros de las arcas del Estado. La gestión, pues bueno, pues lo estamos viendo. Obras que han dicho que estaban empezadas o que se iban a empezar, que no están, otras que están empezadas y que no sabemos cuándo van a acabar. Y la gestión yo lo defino como ha sido pollo sin cabeza, es decir, no ha habido liderazgo, y cuando no hay liderazgo pues se nota que todas las estructuras del ayuntamiento se resienten. Y lo hemos visto también hasta en todos los aspectos de la vida municipal. Hay una cuestión, estamos hablando de los remanentes de tesorería, pero nadie habla, o Susana y el Partido Socialista no quieren hablar, del desequilibrio que existe ahora entre ingresos corrientes y gastos corrientes. En todas las casas de todos los españoles y de todos los castreños, la cesta de la compra ha subido la luz, el agua, ha subido todo, y también en un ayuntamiento, y en el ayuntamiento la subida es a lo bestia. Ahora tenemos muchos más gastos que hace 4 años, podemos estar en más de 2 millones, entre 2 y 3 millones de gasto recurrente, que quiere decir que ese gasto lo vamos a tener todos los años, la hucha se acabará, desgraciadamente, y los ingresos tampoco son los mismos que en años anteriores, sino que se están rebajando, quitando los ingresos extraordinarios que hemos tenido, como he dicho antes, del Estado. Y eso nos va a llevar a una situación que lo primero que hará el Partido Regionalista es eso, ver, poner encima de la mesa cuáles son los ingresos corrientes y cuáles son los gastos para ver el desequilibrio que tenemos en ellos. Y hablando, sí, vamos terminando. Y hablando del comercio, nosotros metimos una propuesta en el Ayuntamiento del bono para apoyar al comercio, que luego lo puso en marcha el Partido Socialista y así lo celebramos, pero se han hecho cosas, pero sin ningún tipo de proyección y de planteamiento a futuro. Terminamos. Bueno, vamos con Elena García Alfuente, representante de Castro Verde. Bajo tu criterio, ¿cuál es la situación económica de este ayuntamiento? Bueno, yo quería hablar lo primero de nuestras propuestas. Nosotros proponemos estudiar todas las ordenanzas fiscales para ver cómo podemos reducir precios a los colectivos más vulnerables. Esto es un trabajo que está pendiente. Y proponemos también ampliar las bonificaciones a familias numerosas y monoparentales que propusimos hace ya 3 años a través de una moción introducirlas para las monoparentales, y bueno, ha tardado en hacerlo, pero ahora ya está operativo. Y sería cuestión de estudiar en dónde podríamos apuntar para ampliar esas bonificaciones. Tenemos el aval de ser un partido que ha gobernado y gobernando el ayuntamiento, ha implantado nuevas bonificaciones en el IBI por domiciliación, en vivienda habitual y por vivir en las juntas vecinales. Quiero decir que nosotros hablamos de estas cosas, pero porque las hemos hecho y las hemos aplicado. En todo caso, para cualquier medida que queramos introducir, desde luego habrá falta un estudio serio y riguroso de la previsión de gastos e ingresos, como se ha mencionado. Esto es un nuevo presupuesto, hay que hacer un nuevo presupuesto ya, porque hay que contemplar tanto lo que suponga el capítulo 1 de personal a día de hoy, incluyendo
los gastos políticos, las subidas de los principales contratos, reclamaciones que pueda haber de empresas que ahora mismo sabemos que las hay y están en un cajón y no se han estudiado, no se han previsto. Y bueno, pues habrá que hacer un análisis profundo de cómo está la situación del ayuntamiento y ver dónde podemos incidir. Pero desde luego la política fiscal de estos años, vamos, no ha habido. También ha habido una situación excepcional, que eso todos lo entendemos, y todos hemos apoyado la aplicación de los bonos comercio como se ha hecho por la situación en la que nos encontrábamos. Y lo hemos apoyado, y no es cierto que no hayamos apoyado el bono escolar. El bono escolar no lo hemos apoyado porque no estaba bien diseñado ni gestionado. Los bonos comercios se podían utilizar para materiales escolares tal y como estaban por todo el mundo. Creíamos que tenía que ser una medida progresiva, como creemos que debe ser en general, pues para ayudar a las familias que realmente lo necesitan, porque los bonos comercio tal y como fueron diseñados pues se pueden utilizar por cualquier persona para comprar un suministro básico o alimentación, o para comprarse una tele de plasma. O sea, quiero decir que esto es así como estaba diseñado y en un momento se puede justificar, pero creemos que desde luego, para seguir con estas medidas hay que, desde luego, darles una vuelta. Bueno, vamos a dar la palabra a Cristian Antoñano, que es el candidato del Partido Popular a presidente de la corporación, una persona nueva en política municipal, que le ha tocado liderar esta candidatura de cara a las elecciones. ¿Qué criterio tienes? ¿Cómo ves la economía del municipio? Bueno, yo lo que creo es que lo que tenemos que empezar es hablar de futuro, tenemos que hablar para los ciudadanos. Y es el momento en el que hay que darles a ellos la capacidad de poder decidir qué es lo que quieren hacer con su dinero. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que llevar adelante es hacer una bajada de impuestos, una bajada del IBI, por ejemplo, de las tasas, porque hay una ecuación que es muy clara, que es menos impuestos significa más dinero en el bolsillo de los vecinos, y lo que va a generar mucho más consumo. Está claro que tenemos que llevar adelante también los presupuestos generales, que tenemos que intentar sacarlos adelante anualmente. Y luego pues hablar de trabajo, que es lo que les preocupa a nuestros vecinos. El Partido Popular va a llevar adelante propuestas en materia de empleo. Vamos a fomentar y llevar adelante también líneas de deducciones fiscales para las empresas y pymes para fomentar la contratación, aún mayores para las empresas que contraten a parados de larga duración, que sean censados, que sean extraños. Vamos a apostar también por la cuota cero para los nuevos emprendedores, crear espacios en los que puedan trabajar y desarrollar sus negocios en el centro de la ciudad, en el que puedan tener un contacto directo con sus clientes o con sus potenciales clientes, y sobre todo asesorarles o intentar ayudarles en el proceso para que cuando vamos por la calle y vemos las tiendas, los locales con carteles de se alquila o se vende, no solamente dure muy poquito tiempo, sino que podamos apoyarles y que podamos crear empleo estable y que nuestros vecinos puedan crear aquí su familia, su vida y ¿no? Que contribuyan también y podamos contribuir todos a mejorar esto. Gracias, Cristian. José María Liendo es candidato de Ciudadanos, es la segunda vez que se presenta por esta formación política a la alcaldía y ha tenido responsabilidades de gobierno, es decir, ha sido socio en el equipo de gobierno municipal del Partido Socialista. ¿Y cómo ves la economía local? Bueno, yo creo que ya se ha quedado suficientemente remarcado que el momento y la oportunidad que siempre suelo señalar se ha aprovechado. Se ha aprovechado porque dejamos unas arcas municipales totalmente saneadas, incluso con dinero de ahorros. Entendemos que el momento fundamental va a ser el año 2024, donde se van a congelar los remanentes positivos de tesorería, por tanto toda la gestión se va a tener que hacer con los ingresos del año natural. A partir de ahí, creo que, como digo, es un buen momento para la revisión de todas los impuestos y tasas. Somos partidarios de la reducción del IBI en un 10%, pues porque al final el momento va a ser bastante favorable, y como han dicho los compañeros, es buen momento pues para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, pues para principalmente para que sean capaces de emprender. Nuestras políticas de empleo van muy encaminadas tanto al pequeño comercio como a las pymes. Ellos suponen el 80% de la producción económica local, y creemos que hay que ayudarles en dos situaciones básicas y que creemos que son concretas. La primera, hay que tener muchísima agilidad administrativa y urbanística para la implantación de nuevos comercios. Hay que
agotar todas las vías para que los carteles de se vende o se alquilan desaparezcan. Y por otro lado, creemos que es factible la bonificación de la actividad económica durante los dos primeros años de subsistencia de estos comercios. Tenemos que incidir también a nivel administrativo, a nivel de administración, en las familias y en las personas vulnerables. Creemos que hacia esas personas son donde hay que encaminar todos los esfuerzos, y todos los esfuerzos vienen que en el presupuesto municipal, en nuestro caso, formando parte del equipo de gobierno con el Partido Socialista, se ha desarrollado, se ha puesto en valor la mayor esfuerzo económico pues para que esto sea así, y creemos que tiene que ser una hoja de ruta pues para que en el futuro ninguna persona pase por momentos complicados, o si ha de pasarlos, pues esté la administración y se vea respaldada por la administración pues para frenar ese primer ímpetu, y a partir de ahí también de manera directa en actuaciones concretas como pueden ser los bonos comercio, incluso los bonos escolares. Creo que son buenas actuaciones pues que favorecen, como digo, que este 80% de economía local pues se vea beneficiada y por tanto genere empleo. Gracias al candidato de Ciudadanos. Cierra este bloque, cierra esta primera participación en el bloque primero el candidato de Izquierda Unida Podemos, Alberto Martínez. Adelante. Hola, en primer lugar me gustaría reseñar que creo que el Ayuntamiento de Pastores es parte de una situación en la que de verdad tenemos la oportunidad de mejorar los servicios e infraestructuras de las que tenemos un déficit a largo, desde bastante lejos. Y en materia fiscal, yo creo que no se trata de hacer una bajada general de impuestos. Los impuestos altos son un denominador común en las sociedades más avanzadas y con mejor bienestar social del mundo. Y yo creo que lo que tenemos que conseguir es impuestos más justos. Por poner ejemplos, hablábamos mucho del IBI. El IBI tiene bonificaciones, por ejemplo, con criterios como son la antigüedad de una casa. Podríamos hablar de alguien que tenga una mansión de más de 100 años, en un perfecto estado de mantenimiento, y que tenga una bonificación muchísimo más alta que alguien que acaba de comprar una casa de segunda mano y tiene una bonificación mucho más baja, mientras que está llegando con su renta justito a pagar la hipoteca. Eso es lo que tenemos que revisar. Hablabais de bonificaciones a familias monoparentales. Incluso en algunas tasas municipales todavía no se ha equiparado con las familias numerosas. Ahí es donde nosotros, yo creo que le podemos dar una vuelta de tuerca a los impuestos, pero siempre teniendo en cuenta que sean más justos. También creemos que en política de gestión del ayuntamiento hay que tratar de revertir ese proceso generalizado de privatizar o externalizar servicios, que a la larga le cuesta más al ayuntamiento, perdemos flexibilidad, perdemos el control, y en algunos casos ha sido de forma muy flagrante, como nos ha pasado con el Castrobús. Y perdemos sobre todo también dinero, porque las privatizaciones cuestan dinero, cuestan el IVA, cuestan el beneficio empresarial, tienen unos costes asociados que no tiene la gestión directa, y además generan precariedad laboral y menos salarios para los propios trabajadores. Y por último, en cuanto a reactivación económica, nos interesa mucho también el pequeño y mediano comercio. Creemos que una ciudad sin comercio no es una ciudad viva, y ahí nuestra mejor propuesta, yo creo que es lo que llamamos el centro comercial abierto, sí, donde se pueda acaparar un poquito todas las promociones e iniciativas de los centros comerciales, e incluso tener un portal online donde puedan hacer una venta, una promoción, incluso hacia el exterior, sí, y que la gente no compre en Amazon, que compre en el portal del Ayuntamiento de Castellares. Bueno, 12 minutos escasos para alcanzar la 1:00 p.m, tenemos que hacer una parada obligatoria para el boletín de la 1 en la cadena SER. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo, 2 minutos escasos para cada participante. Y toma la palabra Jesús Gutiérrez, cerrará este bloque Susana Herrán, la actual alcaldesa y candidata por el Partido Socialista. Adelante, Jesús. Sí, yo quería hacer mención a una publicación que saca el Gobierno de Cantabria, que es del 13 del 5 de este año, y que dice: 6 ayuntamientos cántabros presentan solicitudes de apoyo al comercio por importe de 7,7 millones de euros. Astillero, Recín, Santa Cruz de Bezana, Santander, Torlavega y Valterredible optan a subvenciones del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Un total de 6 ayuntamientos de zonas urbanas y turísticas de Cantabria
ha presentado 7 proyectos por importe de 7,7 millones de euros para optar a subvenciones de apoyo al comercio otorgadas por el Ministerio de Industria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Castro no está. Aquí todos estamos diciendo que estamos apoyando al comercio y demás. Aquí hay ayudas importantes que otros municipios han optado y están en ello y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Pues por la mala gestión y lo que hablo de la falta de liderazgo. Y luego viene también una consecuencia que no hemos hablado ninguno, que viene en el primer bloque, y es los servicios y sobre todo limpieza. Hablaremos un poco más adelante de ese asunto. Bueno, pues sobre todo, bueno, pues entonces sigo hablando de lo que es el comercio. Bueno, pues esta es una de las pruebas más evidentes de cómo está el Ayuntamiento de Castro gestionado. Gracias, Jesús. Vamos rápidamente, damos la palabra a Elena García Lafuente. Bueno, respecto a lo escuchado, pues bueno, sí, los impuestos, por supuesto, tienen que ser lo más justos posible, estamos de acuerdo. Es verdad que el IBI está muy regulado por ley lo que se puede hacer y lo que no, entonces bueno, hay que estudiarlo porque no es tan fácil como parece. Muchas cosas pueden ser muy deseables, pero hay que ir a la ley y cumplirla, claro, mientras no se cambie. Luego, pues lo típico, bajar impuestos se escucha recurrentemente en todos los periodos electorales, o más bien antes de las elecciones. Es una medida clásica de quien pues ya puede pagarse los servicios esenciales y lo que queremos hacer nosotros es hacer algo que sea razonable y acorde a la economía del ayuntamiento cuando la estudiemos. O sea, no vamos a prometer cosas que, desconociendo la situación actual, como creo que la desconocemos a día de hoy todos, no podemos hacer estos análisis porque hace falta un presupuesto nuevo y ajustar ahí todas las necesidades y sobre todo lo que no está previsto y lo que no se ha gestionado bien, y aquí hay que preverlo y hay que analizarlo. Respecto a las medidas que propone el partido que gobierna actualmente, pues bueno, yo solo digo que solo había un presupuesto en esta legislatura, tanto que se dijo en la anterior, que es verdad que a nosotros nos pasó lo mismo. Pero bueno, que es la situación actual y luego las medidas suponen un café para todos, ¿no? Dar ayudas y encima con el precedente que fueron mal gestionadas porque a los comercios además tuvieron que adelantar el dinero cuando en las últimas veces que se gestionó pues no se hizo bien. Vamos con Cristian Antuñano, candidato del Partido Popular. Adelante. Sí, bueno, yo creo que en la línea también de lo que estaba diciendo antes, los presupuestos es una de las medidas que hay que conseguir que sea algo normal el llevarlo adelante, que lo que sacamos el presupuesto en cada legislatura tiene que ser algo que no nos parezca normal. Nosotros para ello también queremos incluir dentro de ese presupuesto, como hemos hecho también en anteriores legislaturas, un apartado dentro de ello para el presupuesto participativo, para que sean los vecinos los que nos hagan las propuestas directamente y podamos ejecutarlas y llevarlas a cabo. En cuanto a la bajada de impuestos que proponemos, yo creo que es algo que es justo, que es lo que debemos hacer para agradecer y llevar al bolsillo de los vecinos el esfuerzo que ellos han estado haciendo antes. ¿Puede ser una medida clásica? Pues puede serlo, pero creemos que es lo justo y que es lo que hay que realizar con ellos. Al final llevamos muchos años y mucho más incidido con los periodos o los meses o años que hemos estado con la pandemia, en la que no solo a nivel económico, sino a nivel social, todos nuestros vecinos hemos tenido que hacer un esfuerzo muy amplio y entonces pues es el momento en que el Ayuntamiento dé un paso adelante y les ayudemos. No solamente a nivel de impuestos, también de empleo. Hay que conseguir que esa tasa de desempleo que tenemos en Castro, que está en torno al 15%, 14-15%, pues poder reducirla con políticas claras de empleo. Bueno, vamos rápidamente con este turno de José María Guiendo, candidato de Ciudadanos. Bueno, por aportar algo distinto a mi primera intervención, sí soy partidario, mi partido es partidario de pues, el presupuesto de 2024, entendemos que va a ser una herramienta fundamental, ya que es la que va a vislumbrar la realidad económica del ejercicio una vez que se van a tomar las decisiones que dije anteriormente. También a nivel de empleo es fundamental el desarrollo del polígono de Vallegón. El polígono que ahora mismo es de carácter logístico y creo que hay que hacer políticas activas junto con el gobierno regional para que haya políticas de fabricación, de industrialización, pero bueno, encaminadas a la producción.
porque es una manera también de que la economía o los comercios que rondan alrededor del municipio, pues bueno, se beneficien también de esa economía paralela. Y luego también, bueno, creo que se nos ha olvidado decir que Castoriales ha obtenido un plan de sostenibilidad de 3,5 millones de euros que en su desarrollo pues va a beneficiar de manera tanto directa como indirecta pues la economía castellana. Y por último, a ver si hay de una vez por todas, bueno, se pone a disposición de todos los vecinos también la plaza del mercado, ya no solo como un elemento turístico que también es atrayente, sino como también un elemento en torno al cual se pueda desarrollar principalmente el sector primario. Gracias, José María. Alberto Martínez, candidato de Izquierda Unida Podemos. Sí, por dar un apunte sobre el tema de impuestos que antes olvidaba, creo que sería importante recuperar una deducción que teníamos hasta hace poco, en este caso no depende del gobierno, no depende del ayuntamiento, sino del gobierno de Cantabria, que es la deducción por vivienda habitual. Creo que sería importante por dos motivos. Uno, porque facilitaría de alguna forma ese acceso a la vivienda, que es uno de, bueno, de los problemas más acuciantes que tiene mucha parte de la población. Y también ayuda de forma paralela al empadronamiento, que es otro de los, o la falta de empadronamiento, que es otro de los problemas endémicos que tiene este ayuntamiento. Y en materia de empleo, creo que sería interesante reforzar el papel de la Agencia de Desarrollo Local, que hace un buen trabajo y que tiene margen todavía de mejora, tiene problemas sobre todo de instalaciones para muchos de los cursos formativos, y añadido también la Escuela de Talento Joven, que coincido con José Mari, el polígono de Vallegón debería ser más productivo, no tan logístico, y la Escuela de Talento Joven podría ubicarse allí perfectamente para tener sinergias con las empresas que forman parte de ese polígono, que tiene que ser una punta de lanza de Cantabria dentro de nuestro eje de importancia. Hemos escuchado una serie de exposiciones dentro del bloque dedicado a economía, fiscalidad y empleo. Damos la palabra para cerrar este primer bloque a Susana Herrán, candidata del Partido Socialista. Adelante. Bueno, pues yo quiero incidir en que la gestión municipal durante estos 4 años, vuelvo a insistir en que la economía del Ayuntamiento de Castoriales está absolutamente saneada, con deuda cero, y lo que sí me gustaría recalcar es que, bueno, pues las propuestas escuchadas por el resto de compañeros y candidatos y candidatas respecto a la bajada de impuestos, no sé cómo pretenden prestar los servicios al resto de las siguientes propuestas que mantienen en sus programas electorales, no sé cómo pretenden llevarlas a cabo con bajadas de impuestos. Lástima que no haya un tercer turno para que nos explique cómo piensan hacerlo. Sí estamos de acuerdo con el Partido Socialista en que tiene que haber hacer una revisión de esas ordenanzas fiscales que sean de una manera progresiva. Cuando decimos progresiva, tiene que ser que más pague quien más tenga, y que menos pague quien más lo necesite. Que en esta legislatura podrán decir, ¿y por qué no lo has hecho? Pues mira, no lo hemos hecho por una sencilla razón. Hemos intentado, durante una pandemia, un año y medio, intentar solventar lo que era prioritario en ese momento, que era gestionar una crisis sanitaria. Y respecto, bueno, pues a todas esas propuestas que dicen, ¿no?, hay que vamos a ayudar a los comercios y vamos a dar ayudas a los comercios. Es absolutamente ilegal. No es competencia municipal dar ayudas directas al comercio local. Se tiene que hacer a través de la ciudadanía, tal y como lo hemos llevado a cabo en esta legislatura con los bonos comercio. Respecto al empleo, claro que hay que fomentar el empleo. Queremos un Casturdiales desde el Partido Socialista que sea para vivir y para trabajar. Pero para vivir y para trabajar, lo que hemos hecho desde el Partido Socialista durante estos 4 años ha sido acordar ese plan estratégico que sienta las bases del diseño de la ciudad del futuro que queremos para Casturdiales, para poder desarrollar lo que tenemos. Ahora mismo somos una ciudad turística, pero no nos tenemos que quedar ahí, en una ciudad turística. ¿Qué hemos hecho y hasta la competencia que llevamos? No tenemos competencias en materia de empleo. Lo que tenemos que hacer es incentivar, junto con el Gobierno de Cantabria, eso sí, ahora dicen que van a poner muchas propuestas en marcha. Quien lo tiene que hacer es el Gobierno de Cantabria, en este caso el presidente del Gobierno de Cantabria, que es Miguel Ángel Revilla, haber hecho esas políticas de empleo en nuestro municipio, en Casturdiales, esas políticas de ayudas a las pequeñas y medianas empresas aquí en Casturdiales. Ese desarrollo del polígono industrial, que no lo queremos logístico, lo queremos de investigación, de desarrollo, de tecnología, que es donde realmente se genera el empleo. Y eso es lo que tenía que saber hecho desde el Gobierno de Cantabria, puesto que la competencia de empleo no la tenemos desde el Ayuntamiento. Terminamos este primer bloque. Vamos a escuchar el boletín de la 1 de la tarde y a continuación seguiremos con más asuntos que debatir en este interesante debate que mantenemos aquí en el Centro Cultural de la Residencia de Casturdiales con los candidatos a la alcaldía del tercer municipio de Cantabria. No se vayan. Elecciones municipales. Cadena Ser.
Seguimos a través de Ser Castro, también nos pueden escuchar en las aplicaciones móviles y en la cadena sericantabria.com. Pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar este programa que estamos haciendo desde el Centro Cultural de la Residencia, que es el debate de los candidatos a la presidencia de la Corporación Castreña. En todo caso, bueno, estábamos mirando por aquí que a raíz del primer bloque surgen una cantidad de asuntos importantes que queremos también repasarlos, a pesar de que es poco el tiempo que tenemos, son muchos los intervinientes, son 6 candidatos los que se presentan a las elecciones, 7, pero hemos invitado a 6 porque se trata de los que tienen actualmente partido con representación en la Corporación Municipal. A mí me parece muy interesante en este segundo bloque quizás hablar de políticas de gestión de servicios públicos, limpieza viaria, recogida de basuras. También me gustaría hablar del Castro Bus, pero sobre todo la apariencia que tiene un municipio como Castro. Hay muchísima gente que se queja de que Castro no está limpio. En fin, creo que tenemos que dar ahora la palabra en este bloque a Elena García Lafuente, de Castro Verde, es la encargada de comenzar el tiempo de debate. Adelante, Elena. Bueno, pues en este punto, desde luego, nosotros apostamos por gestionar lo cotidiano, por tener en cuenta el día a día de la gente, que al final es lo que influye muchísimo en la calidad de vida de la ciudad. Y desde luego los que has mencionado son clave, ¿no? Son servicios básicos que da un ayuntamiento, la limpieza y la recogida de basuras. Deberíamos estar ya hablando del nuevo contrato que hay que licitar en 2024 y todavía no se ha empezado ni siquiera a poner sobre la mesa. Y esa será la oportunidad que tenga el ayuntamiento para hacer las mejoras pertinentes. Y es una oportunidad que tenemos para, bueno, la obligación que tenemos de incluir el contenedor orgánico a finales de este año ya y todos los retos que tenemos por delante para mejorar pues, lo que hacer con las zonas de contenedores, que es altamente mejorable, y muchísimas iniciativas que tendremos que debatir. La limpieza de las instalaciones en edificios públicos, también otro tema absolutamente dejado. ¿Por qué no se ha trabajado antes en la nueva licitación? Se va a acabar el contrato el día 31 de mayo y no sabemos nada. Son trámites que duran meses y es un contrato que de un volumen de 1 millón de euros al año que implica la limpieza de todas las instalaciones públicas, colegios, polideportivos, el edificio en el que estamos, todos. Y luego pues, el contrato del Castro Bus, ¿qué decir? Pues ahí había un contrato nuevo en el que se tenía que renovar toda la flota de autobuses. Y ha habido una gestión ineficiente absolutamente en este tema y no se ha conseguido prácticamente nada. Y bueno, pues estos serían los servicios así más básicos. Si hablamos ya de equipamientos, pues todos vemos las necesidades que tiene Castro y todos ponemos en nuestros programas, a veces 200.000 proyectos que no sabemos cómo se van a financiar. Nosotros queremos ser realistas y desde luego Castro necesita un auditorio, necesita mejores espacios para bibliotecas, para los estudios, necesita la segunda piscina abierta ya, necesita mantener sus instalaciones deportivas actuales y hacer otras nuevas, necesita una oficina de atención al ciudadano moderna, necesita baños públicos, zonas verdes y de sombra, pues muchísimas gracias. Gracias, Elena. Cristian Antuñano, candidato del Partido Popular, adelante. Sí, en cuanto, por empezar un poco el tema de la limpieza y de los contratos de limpieza, bueno, decir que yo creo que muchas veces se oye, sobre todo en el ayuntamiento, ¿no?, los procesos más técnicos que llevan estos contratos para llevarlos adelante, y al final los ciudadanos lo que necesitamos es que nos digan y que solucionen son los problemas que tenemos por la calle. Yo ya lo dije hace unas semanas, tanto ciudadanos, vecinos como yo vemos que no se está llevando a cabo bien el proceso de limpieza, tenemos cubos de basura muy llenos, incluso en espacios en los que huele mal, y esto hay que decirlo muy claro, no tiene ninguna falta de respeto a los trabajadores, muchísimo menos, pero hay que dar una solución, porque podríamos entrar en faltar el respeto a los ciudadanos. En cuanto al transporte público, como puede ser como es el Castro Bus, lo que hay que hacer es hacer cumplir el contrato, y bueno, y cosas tan claras como, por ejemplo, dar una mayor utilidad a la aplicación para que los vecinos puedan ver dentro de esa aplicación cuándo llegan los autobuses, dónde están, si es qué líneas pasan por cada parada. Y a nivel de equipamiento, bueno, nosotros hemos apostado ya en 2 legislaturas por el centro cívico que estaba aprobando las enmiendas del presupuesto de la última legislatura, y creemos que hay que llevarlo a cabo, que hay que hacerlo, que va a estar en la zona.
de esta zona, que tenga bibliotecas, que tenga salas de estudio, y a nivel deportivo yo creo que también hay que dar un paso adelante con todos los deportes, con todos los equipos que tenemos. A partir de ahí, pues es lo que hemos dicho antes, escuchar a los ciudadanos e intentar gobernar y hacer realidad pues, los proyectos que nos piden. Gracias, Cristian. José María Liendo, además puede hablar con conocimiento porque ha sido el responsable de medio ambiente del Ayuntamiento de Castro. Bueno, en materia de limpieza, Castro Bus, adelante. Bien, bueno, lo primero es decir que el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos es para el año 2026, no para el año 2024, o sea que vamos a tener bastante margen para trabajar. Una materia súper sensible donde los trabajadores se esfuerzan diariamente y que está claro que más allá de la aportación que se ha hecho durante esta legislatura para mejorar, y creo que más que real que se ha mejorado en los aspectos principalmente donde queríamos dar mayor cobertura, no todo Castoriales es el centro urbano, también existen juntas vecinales y apariciones como Cotolino o Urdiales, que son fruto pues, del desarrollo urbanístico y que no se contempló en su día en la adjudicación del servicio. Más allá, pues bueno, el contrato de limpieza va unido con otra serie de servicios, como puede ser el contrato de parques y jardines, que es un contrato que se ha mejorado mucho durante esta legislatura y que también va contra esa calidad de vida y contra esa imagen que pretendemos dar de Casturdiales. Yo creo que también durante estos 4 años se han hecho políticas sobre todo de eliminación de vertidos, tanto al puerto como a los ríos. Yo creo que es más que evidente las actuaciones y las buenas actuaciones. No hace tantos años uno de los focos sobre los que se incidía eran los vertidos al puerto, ¿no? Ya eso se ha corregido y por tanto la imagen es bastante mejor. Y por otro lado, pues desde el Ayuntamiento también se hace una campaña de mejora de las zonas degradadas. Se ha hecho un plan contra el plumero, que es una política, creo, que innovadora dentro del conjunto de la comunidad de Cantabria. Y a partir de ahí, es evidente que el contrato de Castrobús hay que mejorarlo tanto en la implementación propia del servicio como en las confluencias hacia las zonas rurales. Hay que intentar conectar a las juntas vecinales con el casco urbano, que es donde están los servicios, y en juntas vecinales entendemos que son fundamentales dos actuaciones. La primera, en proyectos de abastecimiento, mejoras del abastecimiento de agua y de saneamiento, y por otro lado la sustitución de todo el sistema de alumbrado público porque es bastante eficiente. Damos la palabra a Alberto Martínez, candidato de Podemos Izquierda Unida. Sí, bueno, en materia de gestión de servicios públicos, yo creo que hacía una alusión al principio, creo que tenemos que perder el miedo a ese modelo de gestión directa. En muchos ayuntamientos se han revertido externalizaciones con éxito, y en el Castro Bus, por ejemplo, nosotros incluso llegamos a proponerlo. Tenemos una situación en la que, pues, lamentablemente, no hay herramientas más allá que cortar los lazos con la empresa que lo está gestionando actualmente, porque todas las medidas de presión que puede efectuar el ayuntamiento ya se han llevado a cabo, incluso con multas, y bueno, pues habrá que dar un paso más allá. Y eso no hubiera pasado a tener un servicio directo o haber pasado así en Santander, de uno, el TUS, desde hace más de 40 años y funciona perfectamente. Y luego, pues en materia de equipamientos, pues vamos a decir, evidentemente Castro tiene una carencia de infraestructuras enorme por un urbanismo desaforado, pero lo prioritario sería pues empezar a poner o sacar mayor rendimiento de las que ya existen. Me refiero sobre todo al polideportivo de Samano, con esa piscina que es evidentemente necesaria, el propio auditorio que tiene. Tenemos, aunque no sea competencia, el evento de la ambulatoria Barrera, que creo que necesita una remodelación intensa. Y a partir de ahí, pues aunque no sea posible hacerlo en 4 años, sí que tenemos que plantearnos nuevas instalaciones, y cuanto antes las planteemos, antes las veremos. Ese teatro que todo el mundo quiere. Un museo de la ciudad que nosotros planteamos en Flavio-Briga, con espacio para el yacimiento romano, para la historia minera, para la historia prehistórica de Castro. Una ampliación del Pachi Torre en materia deportiva, seguimos teniendo muchas deficiencias. Y bueno, pues eso es un agua, etcétera, pero veo que me vas a cortar ya. Sí, pues seguir en la segunda parte. Bueno, desde luego
turno de réplica. También será escaso el tiempo porque tenemos que ajustar los bloques. Damos la palabra a Susana Herrán, candidata a la alcaldía de Castro. Sí. Bueno, referente a las políticas de gestión de los servicios públicos y referente a los contratos, yo creo que ya se ha comentado antes, pero desde el Partido Socialista lo que hemos hecho durante estos 4 años es ampliar ese contrato de limpieza viaria, introduciendo nuevas áreas y nuevas zonas donde, bueno, pues era necesario y no se encontraban incluidas en ese contrato, como puede ser la zona de Cotolino, que se ha hecho una brigada especial y específica para esa zona, y sobre todo algo muy importante que es las brigadas específicas de cada una de las 9 juntas vecinales. Hasta este momento de esta legislatura, las 9 juntas vecinales habían estado olvidadas. También hemos ampliado el contrato de mantenimiento de parques y jardines, también incluyendo esas 9 juntas vecinales. Hemos hecho y hemos demostrado durante esta legislatura que ampliando esos servicios y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de las pedanías, bueno, pues vamos avanzando en este modelo que queremos de que todos somos ciudadanos de primera. Referente al Castrobús, todos sabéis y también se ha comentado aquí, desde el Partido Socialista hemos pedido durante esa legislatura prudencia, precisamente por una cuestión. Sabemos que la empresa está incumpliendo el contrato, no ha renovado la flota de autobuses, no ha puesto las pantallas de informativas en cada una de las marquesinas, y lo que hemos hecho ha sido lo que teníamos que hacer entre todos, no el Partido Socialista, entre todos. Es un acuerdo de pleno, no es un acuerdo del Partido Socialista, que ha sido sancionar a la empresa por el incumplimiento del contrato. Pero sí, no hemos estado parados, no hemos estado quietos referente a este tema. Queremos dar soluciones al tema de Castrobús y podemos decir, bueno, pues que está publicado en el DOU y ya ese inicio del trámite para una nueva licitación que nos comprometemos el Partido Socialista a licitar una nueva contratación y adjudicación del servicio de Castrobús que sea realista, que sea realizable y que mejore la renovación de la flota con los mejores vehículos para prestar el mejor servicio a la ciudadanía. Hemos mejorado las infraestructuras deportivas gracias a la financiación tanto de los fondos europeos conseguidos por el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, y junto con la colaboración del gobierno de Cantabria hemos mejorado la rehabilitación y renovación de la piscina del Perú Zaballa, la segunda fase del campo de fútbol de Vallegón, la cubierta del frontón de Otañes, algo muy reclamado durante muchos años por los vecinos y vecinas, y seguiremos trabajando para mejorar cada uno de los servicios y las infraestructuras sociales, culturales y deportivas de los vecinos, tanto del casco urbano como de las 9 juntas vecinales. Cierra este primer turno de intervenciones, en el segundo bloque Jesús Gutiérrez, adelante. Sí, quería hacer una apreciación, y es que las políticas de empleo en el gobierno de Cantabria las lleva Eugenia Gómez, que es del Partido Socialista, y yo no la he visto en 4 años venir acá hasta hablar de empleo, sino ha venido aquí a cerrar el centro de día. Esa es la contribución que ha tenido en política de empleo y en servicios sociales la consejera socialista del gobierno de Cantabria. Bueno, de lo que nos toca ahora es, bueno, pues la limpieza viaria, pues sé que molesta mucho decir la verdad, pero es que los vídeos que hay por todo el pueblo de ratas en los containers, pues hacen de una ciudad pues que no la deseable. Hemos incrementado 500.000 euros en el presupuesto anual del consistorio para mejorar la limpieza de las calles. La gente que piense si están mejor las calles que hace 4 años y no cobran 500.000 euros más, la gente va a decir que sigue estando más sucia, y tenemos ratas para una ciudad como es Castro, que hablamos de turismo. Y luego, ¿qué decir del Castrobús? Que los propios trabajadores sacan fotos todos los días de cómo están trabajando y cómo van los usuarios en esos autobuses. Se nos tenía que caer, no a nosotros, a los que gobiernan, la cara de vergüenza, que han estado 4 años dejando cómo están esos autobuses y que la gente vaya en condiciones de seguridad pocas. Vamos a abrir el segundo turno de este bloque. Vamos a ser muy breves porque les tengo que dar a cada uno de ellos un minuto de intervención, un minuto, un poquito más, vamos a ser algo generosos, pero tenemos que cerrar este segundo bloque y en esta ocasión abre el turno de debate Cristian Antuñano por el Partido Popular. Adelante. Sí, bueno, por terminar con el tema del Castrobús, yo creo que, bueno, una de las cosas más importantes está claro que es la renovación de los autobuses.
pero también hay que poner el foco en la utilidad de del CastroBus, es decir, en diseñar aplicaciones, diseñar líneas que ayuden a los usuarios a poder hacer un uso del CastroBus mucho mejor, que una a las juntas vecinales con el centro y que ayude a los vecinos que ya viven en las juntas vecinales y a los que apuesten por Castro y con nuestras juntas a venirse a vivir y a censarse en Castro, porque tengan un servicio que les ayude a bajar el centro a sus hijos, a sus hijas, que les dé seguridad. A nivel de equipamiento, nosotros apostamos por un edificio de las artes, ¿no? O sea, que una todas las artes y toda la cultura que tenemos en Castro, que una desde el teatro, que una la música, que una la pintura, que tenga salas de ensayo, salas de grabación. Y luego apostamos fuertemente por la transformación, entre ellos de la calle Leonardo Acabado. Creo que es algo que es algo de obligado cumplimiento que mejoremos esa calle, unas arterias de Castro, que da servicio a colegios, da servicio a instalaciones deportivas y a supermercados. Y que ahora mismo yo creo que con el carril de bicis que cruza hasta 3 o 4 veces por medio y el pavimento que tiene, que es algo que hay que hacer ya. Adelante, José María Viento, candidato de Ciudadanos. Bueno, en alusiones y un poco de respuesta de la aparición de ratas, bueno, yo creo que se espera de una persona que debe pasar por el ayuntamiento un poco un análisis un poco más frío de la situación. Al final, las ratas, por suerte o por desgracia, aparecen en lugares donde se están haciendo obras. Es un mal menor, por así decirlo, y evidentemente lo que se trata a través del servicio de desratización que existe, todos los cuales actuaciones, pero al final la molestia viene fruto de algo que en principio va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. A partir de ahí, en cuanto a inversiones, nosotros creemos que nos tenemos que adelantar a una realidad. Hay que ampliar la residencia municipal, cada vez van a ser más necesarias las plazas para personas. También entendemos que hay que centralizar todos los servicios. Una de las mayores quejas de todos los vecinos es que una gestión municipal, una gestión, por así decirlo, o poner algo concreto, como puede ser urbanística, es prácticamente una excursión de día por distintas oficinas. Creo que todo habría que centralizarlo y nosotros somos partidarios de desarrollar un edificio en la calle El Horno, porque al final también acabaría con la unidad de ejecución que ahora mismo se está desarrollando en el entorno de la calle 11 de Mayo. A partir de ahí, seguimos siendo partidarios de apretar para que tanto el cine teatro como el ambulatorio en la explanada de Pachi Torres sean dos realidades próximas. Y por otro lado, acabo ya, somos partidarios de la instalación de 2 parking disuasorios en las entradas norte y sur de Casturdiales, porque eso también va a mejorar un poquito la agilidad principalmente del tráfico en el centro urbano. Intervención ahora en este debate de la cadena SER, SER Castro, con el candidato de Podemos Izquierda Unida, Alberto Martínez. Sí, bueno, yo creo que también es importante que, además de dar esos servicios y esos planes de grandes infraestructuras que las encarecemos, es importante también poner el foco en intervenciones sencillas, en hacer unas calles más amables. Se han hecho históricamente varias intervenciones por eliminación de barreras arquitectónicas, pero todavía existen puntos conflictivos en nuestra ciudad. Cualquiera que vaya con un carrito de bebé o una silla de ruedas lo puede comprobar, y eso ahí tenemos que afinar. Puntos de sombra, puntos de descanso, recuperación de zonas urbanas degradadas. Son intervenciones, como decía, fáciles, asequibles y que bueno, embellecerían la ciudad a la vez que la harían más fácil disfrutar para los vecinos y vecinas. Uno de estos objetivos que más escuchamos, yo creo que incluso lo mencionaban antes, es la instalación de baños públicos en Amesto y en la Armada de las Marismas, en Muy Don Luis. Tenemos solo 4, si no recuerdo mal, aseos públicos en el municipio, y esto es ya sin contar las juntas vecinales, que también es un sitio muy demandado. En definitiva, afinar desde el primer día con una mejora de nuestras calles y también pensar a largo plazo con infraestructuras para mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Tiempo para que hable Susana Guerrán. Adelante, candidata del Partido Socialista. Haciendo un poco, escuchando las anteriores intervenciones, bueno, pues sabemos cómo el candidato del PRC, menos hablar de su programa, que al parecer no tiene, habla absolutamente de todo. Referente al edificio de las artes, recordarle al Partido Popular que en nuestro programa ya hemos estado trabajando por ese cine teatro tan necesario, un cine teatro en la parcela de Pachi Torres, que se ha estado trabajando durante estos 4 años, hemos conseguido la financiación necesaria por parte del Gobierno de Cantabria, que lo llevaron
llevarlos a cabo, es donde se va a albergar la escuela, las escuelas de conjunto, de manera global, de las artes escénicas. Y además, bueno, pues cuando lo hemos llevado, el Partido Popular lo ha aprobado, con lo cual no sé si qué pretende hacer con la bajada de impuestos, ya lo haremos el Partido Socialista. Desde luego vamos a seguir trabajando desde el Partido Socialista en la mejora de los servicios, con el cine teatro en referente a infraestructuras culturales, con la mejora de lo que tenemos actualmente, que son las infraestructuras deportivas. Tenemos que mejorar lo que tenemos para poder luego incrementar en diferentes zonas las instalaciones deportivas necesarias. Queremos ciudades amables, queremos ciudades de 15 minutos, que cualquier vecino o vecina que quiera tener la prestación de ese servicio no lo tenga a más de 15 minutos andando. Ciudades amables, ciudades para todos, máquinas biosaludables en las diferentes zonas. Zonas verdes, el centro de salud, es importantísimo bueno, continuar con este proceso y no obcecarnos con la rehabilitación del centro de salud de La Barrera, que ni siquiera el propio personal sanitario requiere si queremos ampliarlo. Sí. Ya, bueno. Turno de Jesús Gutiérrez. No se puede estar hablando media hora de lo que iba a hacer hace 4 años y no ha hecho en este. Y eso es el teatro que se dijo que se iba a hacer. Ha estado un año y otro año y otro año, se va a hacer mañana la primera piedra. Bueno, del centro de salud, seguramente que haya gente despistada que podrá pensar que ese centro de salud lleva ya abierto un par de años, y que voy a decir del gimnasio y de la piscina de Saman, que seguramente le demos algún disgusto a alguna señora que piense que está abierto y que iba a coger la bolsa y se iba a dar unos largos en la piscina, porque está abierto y la última fecha era finales de febrero. Es todo así. ¿Cómo no verlo? Claro que tenemos un programa, el Partido Regionalista, pero tenemos que denunciar lo que no se ha hecho. Y es que llevas diciendo todo el programa cosas que ya habías prometido hace 4 años y no están hechas. También podías hablar de lo que has hecho y de lo que vas a hacer, que prometiste hace 4 años. Nosotros tenemos claro desde hace 8 años que los servicios públicos, los servicios tienen que estar centralizados en un mismo edificio. Eso lo hemos dicho siempre y esa va a ser una de nuestras consignas. No podemos permitir la gente que está en la entrada del ayuntamiento pasando frío, porque a mí me avergüenza las veces que pasamos por esa puerta y tenemos que saludar a la gente que está ahí. Terminamos además el bloque con Elena García Lafuente, candidata de Castro Verde. Adelante. Bueno, perdón por el error que cometí antes, que era el 2026, efectivamente, el contrato de basuras anterior tardó 3 años o más en licitarse, o sea que no estamos tan a tiempo. Es un contrato que se ha aumentado en más de 400.000 euros sin verificar si ya estaba incluido las partes que se deberían limpiar y no. Hay que hacer la vigilancia de los contratos, eso es súper importante para no cometer estos errores de pagar más y que el resultado sea el mismo o casi igual. ¿Quién va a limpiar los colegios a partir del 31 de mayo? Pues nadie ha respondido. Los que están gobernando no nos han explicado este tema y seguimos sin saberlo. Respecto al tema de las externalizaciones que ha comentado el compañero, pues bueno, nosotros tuvimos hace poco invitada en Castro Urdiales a Manuela Carmena y ella explicó que en principio pensaban lo mismo de cara a imponer estas medidas y luego vieron que no era tan fácil. Nosotros pensamos que no es tan fácil y que desde luego analizarlo e intentarlo se puede hacer, pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas con todo, también con la promesa de inversiones, porque aquí escuchamos de todo. Nosotros pensamos que hay que hacer inversiones que sean asumibles, realistas, útiles, consensuadas con los otros partidos y acabar lo que está sin acabar antes de hacer miles de castillos en el aire que escuchamos todos los días, ¿no? Sí. ¿Dónde está la credibilidad de los partidos que nos llevan prometiendo estas cosas elecciones tras elecciones? Vale, terminamos, bueno, cerramos este bloque, vamos a ir a por el último. En este programa especial, con motivo de las elecciones municipales a 5 días de la cita con las urnas, vamos a hacer un alto en el camino para escuchar unos consejos comerciales y, a vuelta de pausa, concluimos este debate en la Residencia, en el Centro Cultural de la Residencia en Castro. Dosel Castro. La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en educación primaria y bilingüe, promoción de internacionalización en lenguas africanas, prácticas en empresas y tecnologías de la universidad, un semestre de Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza.
ya tenemos disponible nuestra fantástica línea de bodas. Seguimos en Ser Castro, en este programa especial, hoy por el Cantabria Oriental, con el debate de los candidatos a la alcaldía del municipio de Castro, que tiene representación municipal. La relación de propuestas abarca algunos asuntos comprometidos de Castro, una ciudad que demanda la mejora de muchos servicios y el cumplimiento de un gran número de compromisos que ustedes, en la mayoría de los casos, han plasmado en sus programas electorales. Queremos hablar en este último bloque de asuntos muy importantes. Ya hemos dicho antes que se quedan bastantes asuntos fuera, pero la radio da tiempo para lo que ustedes están escuchando. Vamos a pedir intervenciones cortas para que puedan entrar cada uno de ustedes, exponer lo que les parezca acerca de este tema que me parece muy comprometido, seguridad, como está Castro de policía y de bomberos. Y vamos a comenzar con José Mari Liendo, número uno de Ciudadanos. Tiene la palabra. Bueno, nosotros dentro de nuestro proyecto político esta es la piedra angular. Entendemos que Castorreales tiene que seguir avanzando en todas las políticas para dotar de seguridad a los vecinos. Posiblemente durante esta legislatura, en situación compleja, muchas veces también marcada por las decisiones que se han tomado otros territorios durante la pandemia, pues tanto la seguridad como la reacción en caso de emergencia, pues bueno, creo que es bastante... yo creo mejorable, ¿no? Se están tomando ya en consideración todos estos aspectos, mejoras del número de plazas de policías, el tema de bomberos también se está mejorando tanto en el número como en los materiales, pero sí entendemos que posiblemente tengamos que tratar de ir por delante con los instrumentos de, principalmente pues de los procesos selectivos y un plan de desarrollo de todos los materiales que necesitan este tipo de departamentos, ¿no? Asimismo, creo que a otras administraciones hay que hacerles ver pues, tanto la situación peculiar por ser un municipio turístico y fronterizo, así como pues, bueno, la singularidad del número de empadronados con referente a la población que vive de manera diaria. Pues para dotar mayor número también de efectivos
efectivos de la Guardia Civil, y también entendemos que sería necesario, fruto pues, de este pulso político y de tener con otras administraciones, pues de un cuartel, una instalación de la Policía Nacional, pues porque al final es un cuerpo que también favorecería la mejora de la seguridad. Alberto Martínez. Pues la verdad es que comparto con José María muchas de las cosas que ha dicho. Somos conscientes de esa excepcionalidad turística y poblacional por la frontera, y los ratios al final de Policía Municipal pues no se corresponden con nuestra población real. Entonces, a partir de ahí, sí que nosotros también consideramos que necesitamos esa ayuda. Que no sea solo a nivel estacional, como de la Guardia Civil, que sí que viene en momentos puntuales, sino que sea un refuerzo permanente. Incluso creemos que se puede conseguir, como se ha hecho en otras ciudades de menos de 50.000 habitantes censados, el conseguir una comisaría de Policía Nacional, más allá de la gestión del DNI, que también fue un buen hito, pero creemos que podría tener una dotación también de personal de calle. Evidentemente todo esto acompañado de ese refuerzo de plazas, hay un proceso activo de 6 nuevas plazas de Policía Municipal y 3 incorporaciones de, en este caso, de promoción interna. Y bueno, pues a partir de ahí, creo que también sería interesante un refuerzo, pues utilizar herramientas nuevas como tenemos, como son la videovigilancia, en puntos concretos de la ciudad, que sean puntos detectados de peligrosidad o puntos negros. Creo que sería interesante reforzar algo de videovigilancia, palabras difíciles que me pongo yo mismo, que tenemos actualmente algunas cámaras, pero creo que podrían reforzarse en algunos puntos, como decía, y al final, bueno, haciendo un poquito este conjunto de medidas, pues creo que se podría mejorar la situación de seguridad. Susana, seguridad. Bueno, pues respecto a la seguridad, durante 17 años no había salido nunca una oferta pública de empleo en el tema de la policía local, bueno, ni en una oferta pública de empleo en ningún aspecto de la plantilla municipal. Estos 4 años el Partido Socialista hemos trabajado por sacar adelante y por llevar adelante después de 17 años una oferta pública de empleo, en el cual, bueno, pues el próximo día 31 se procede al primer examen para la incorporación de 6 agentes de policía local nuevos a la plantilla municipal y 3 por promoción interna que promocionarán de agentes a oficiales, con lo cual ya no serán 6 agentes con los que contaremos, sino que serán 9. También es cierto, bueno, pues que venía desarrollado también, hay que decirlo, ya sabes que siempre soy muy clara, de la oferta pública de empleo de bomberos que venía de la legislatura pasada, aprobado por la anterior gestión de Castro Verde, la hemos podido llevar a cabo. Y bueno, y hemos ampliado la plantilla municipal de algo que requerían en la residencia municipal. Estamos hablando de seguridad y ellos en la residencia municipal son trabajadores y trabajadoras que cuidan de la seguridad y la salud de nuestros mayores. Se ha ampliado con 3 auxiliares de enfermería más, una enfermera, una plaza más de enfermería, y lógicamente, bueno, pues hay que trabajar también y decir que hemos trabajado desde el Partido Socialista en este proceso, en esa oferta pública de empleo, de procesos de estabilización, que ha permitido a todos aquellos funcionarios que se encontraban de manera interina durante muchísimos años, hemos conseguido llevar a cabo esa oferta pública de empleo de estabilización y hemos dado seguridad y hemos bajado la temporalidad en el Ayuntamiento de Casturdiales hasta los tanto por ciento que permite la ley. Le toca a Jesús Gutiérrez, candidato del Partido Socialista. Sí, una ciudad importante como es Castro necesita de seguridad y aquí no la tenemos. No tenemos suficientes policías municipales, hemos bajado la plantilla de la Guardia Civil en unos 24 o más en los últimos años, y para qué hablar de los bomberos, que como siempre pongo de ejemplo, cuando pega el viento sur estamos temblando que no haya un incendio. Bueno, aquí se habla de lo que va a pasar, pero es que no se habla de lo que nos dijeron. Iban a venir 7 agentes en comisión de servicio. Lo iban a ser 5, lo iban a ser 4, luego iban a ser 2. Y al final no es que no hayan venido 7, es que se han ido 2. Y además hubo un debate muy agrio, es verdad, entre el partido regionalista y la alcaldesa. En ese aspecto, hasta llegaron a decirse cosas que no son deseables. En ese momento, nuestra portavoz en aquel momento, Ana Coria, que hoy está aquí, ya no está con nosotros, afortunadamente. Bueno, pues en este caso, lo que estamos viendo es
que la Policía Municipal, de tanto que estamos hablando, que en el año 2019 ya estaba en el presupuesto, en aquel presupuesto tan criticado de Castro Verde y que aprobó y apoyó el RC, pues estamos en el 2023 y la harán. Veremos, a ver. Sí, se han sacado fotografías, eso sí. Y ya lo han dicho por todos los medios. Veremos a ver cuántos policías de momento, que van a venir 7, se han marchado 2, es decir, que estamos menos 9. Elena García La Fuente, adelante. Bueno, y si hablamos de seguridad ciudadana, nosotros opinamos que Castro en general podemos decir que es una ciudad segura. Bueno, no lo opinamos, lo vemos en los datos. Pero bueno, sí que es verdad que la policía local gasta muchos recursos, de tiempo, mucho trabajo en problemas básicamente de convivencia, ¿no? Muchas veces puntos de tensión pueden ser ruidos, puede ser el uso del espacio público, bueno, pues determinadas cuestiones que les llevan muchísimo trabajo y a veces pues no abarcan lo suficiente porque la situación es que en los últimos años, y claro, podemos hablar del día de hoy como si fuera hace 4 años, se han ido desarrollando muchísimos agentes y esto también ha provocado la necesidad de hacer una oferta pública de empleo que sería cuestionable cómo se ha hecho, pero que sin duda es necesaria. Las ofertas públicas de empleo, al igual que los presupuestos, deberían ser una herramienta normal y no lo son en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, es un déficit que tenemos. Esperemos que a cuenta de la estabilización que ha mencionado la alcaldesa, pues se pueda volver a una situación normal y aspiramos a ello y desde luego nosotros vamos a trabajar en esta línea. Y luego la plantilla de la policía, pues bueno, sin duda hay que aumentarla, eso yo creo que nadie puede estar en desacuerdo, estabilizar la de bomberos y sobre todo coordinarse adecuadamente con los servicios de emergencia regionales y para que ante cualquier emergencia todos los servicios públicos estén a disposición de los ciudadanos con independencia de donde vivan, que yo creo que en la actualidad se actúa así y es lo correcto. Y luego, vuelvo a la gestión de lo cotidiano. Mientras se hacen procesos, mientras se llega al punto que se ha llegado al final de la legislatura, de hecho, han anunciado cosas que todavía no se han materializado. Quiero decir, que están en proceso, pero no se han materializado. Y entonces, pues todo esto hay que gestionar lo cotidiano, que es gestionar los recursos que tienes. Sin ir más lejos, nosotros hacíamos reuniones semanales con la policía para... Terminamos, Elena, estamos fuera de tiempo. Y un plan especial de vigilancia para el verano para poder acometer los problemas que surgen en el día a día. Damos la palabra a Cristian Antuñano. Bueno, nosotros lo que queremos poner en su lugar es que Castro, desgraciadamente y sin querer ser alarmista, es uno de los municipios que más criminalidad tiene en Cantabria. Estamos hablando de 52 delitos por cada 1.000. Entonces, esto hay que combatirlo y hay que solucionarlo. Castro necesitamos que sea un sitio en el que haya más seguridad y para ello hay que dotar de más medios y de más agentes. El cuerpo de la Policía Municipal que tenemos ahora no da abasto, trabajan a destajo, pero necesitamos más. Necesitamos también más medios en la Guardia Civil, más efectivos en la Guardia Civil, que se ha ido reduciendo, y por supuesto que vamos a apoyar y vamos a intentar conseguir a través de delegación de gobierno que haya una comisaría de la Policía Nacional, como decía antes José Manuel. Creo que es que en comparación, comparando un poco los datos, en Castro tenemos en torno a 40 policías municipales para unos 96 kilómetros cuadrados de ciudad, aparte de los datos de habitantes que tenemos, del doble defensados. Torrelavega, con 35 kilómetros cuadrados de superficie, tiene casi el doble de policía municipal que nosotros, y aún así siguen exigiendo más. Entonces creo que hay que poner también el foco en compararnos y con las ciudades con las que podemos tener pues un poco de parecido e intentar mejorar todo el servicio que tenemos nosotros. Vamos a terminar este bloque ya con las últimas participaciones. Alberto Martínez, es Alberto Martínez el que habla. Antes ha habido José María Irene, ahora que toca, y entonces ya cerraría otro compañero. Alberto Martínez, cerramos este capítulo de intervenciones. Yo soy de los que piensan que Castro no es una ciudad insegura. Es verdad que en momentos puntuales hemos tenido problemas, pero en el día a día yo creo que en Castro la gente no tiene una esa sensación de miedo. Sí que hay problemas, lo decía Elena, de convivencia, o incluso derivados del efecto turístico. Los vemos, por ejemplo, en Dícido, Penis
Islares, en Aviñón, que cuando llega un fin de semana que sale el sol, los vecinos sufren problemas por esa intensificación del efecto turístico de los visitantes, y la policía municipal no da abasto. Tenemos casi 100 kilómetros cuadrados y con dos patrullas pues es muy difícil abarcarlo. Estar en Oriñón y estar en Castro y en Mina a la vez con dos patrullas es imposible. Es verdad, tenemos entonces que mejorar esa plantilla, poder llegar a más lugares, pero no vendamos que Castro es una ciudad insegura, porque no lo es. Es una ciudad que tiene las puertas abiertas para quien venga, no tiene problemas de seguridad. Es una ciudad perfectamente preparada para recibir a los visitantes, y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Vamos, Susana Herrán, adelante. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Alberto. No se puede hablar de que Castellón sea una ciudad insegura, de que sea una ciudad sucia, de que esté plagada de ratas. Eso es no querer a Castellón. De todas formas, sigo insistiendo en que después de 17 años hemos ampliado la plantilla de la policía local, hemos reforzado los bomberos, hemos ampliado la plantilla de la residencia municipal, y gracias a la tasa de reposición continuaremos haciéndolo en los próximos 4 años. Cuando hablan, da la casualidad, tanto el PRC como el Partido Popular, de que se han bajado 24 efectivos, qué curioso que fueran amortizadas esas plazas de la relación de puestos de trabajo precisamente cuando gobernaron ellos. Cuando gobernó este ayuntamiento, que ha gobernado desde el 2003 hasta el 2015, el Partido Popular, junto con el Partido Regionalista de Cantabria, el PRC, ha sido cuando han ido amortizando plaza por plaza las necesarias de la policía local. Es que es increíble. Y ahora dicen que es que no hemos hecho nada el Partido Socialista. El Partido Socialista lo hemos dado todo y lo vamos a seguir haciendo en materia de seguridad. Y no me quiero dejar a una parte muy importante. Hemos hablado de policía local, hemos hablado de bomberos, hemos hablado de la plantilla de la residencia municipal, que nosotros, el Partido Socialista, ha sido quien ha ampliado la plantilla. No me quiero olvidar del gran trabajo que también hace Protección Civil. Voluntarios y voluntarias desinteresadamente nos ofrece seguridad a la ciudadanía castreña, y que este gobierno y el Partido Socialista les hemos dotado de los recursos materiales, de los vehículos necesarios y de los recursos humanos necesarios para que sigan cuidando de los castreños y castreñas. Jesús Gutiérrez, adelante. Sí, está bien, tenemos vehículos y no tenemos agentes. Esto es como Abundio, ¿no?, que vendió el coche para comprar gasolina. Bueno, pues es algo parecido. Mirad, esto es muy serio y estamos hablando de la seguridad de todos los castreños. En pandemia, cuando salían los datos de criminalidad, lo que se ponía de manifiesto es que Castro era el único que subía en todo Cantabria. Y nosotros además lo dijimos, y algunos se enfadó, dijimos que estábamos importando gente no deseable, y así era. Es más, los datos lo dijeron, y cuando nosotros hemos denunciado en el Senado la falta de Guardia Civil, ha salido el sindicato de la Guardia Civil dándonos la razón y diciendo que éramos el único partido que estábamos poniendo las cosas como eran, tanto en el Senado como en el Congreso. Y así ha sido. Y la Policía Municipal, pues lo llevamos diciendo, que se aprobó en el año 2019 una partida para que hubiese más policías municipales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se han marchado dos policías municipales, y vuelvo a decir, nos prometieron mes a mes que venían 7, luego 5, luego 2, cuando todos sabíamos que era mentira. Ser un buen castreño es decir a la gente la verdad, el resto es mentir, y eso es lo que no quiere la gente de nuestro pueblo. Elena García Lafuente. Bueno, quiero referirme un poco, que antes no lo he hecho tanto, al tema de los bomberos. Nosotros ejecutamos la integración de este cuerpo en el ayuntamiento, cosa que era muy importante para mejorar el servicio y cómo se gestiona y cómo se organiza, la valoración de puestos de trabajo y la dotación de la autoescala. Pero bueno, ya hace 4 años había manifestaciones todos los días, ahora no las hay, pero sigue habiendo el mismo problema de recursos que antes. O sea, eso está claro que está igualmente necesitado de un impulso. Habrá que trabajar en ello, también en el tema de la policía que hemos hablado, y luego me da pena irme en este debate sin que se mencionen igual temas que son muy importantes para la población, que no ha salido, y yo solo quería hacer un guiño para destacar que nuestro programa tiene mucha importancia, tanto la sanidad como la educación. No son competencias municipales, pero el ayuntamiento creemos que puede hacer mucho en estos ámbitos, tanto reclamar al gobierno como tener iniciativa propia y responsabilidades en materia de prevención de la salud, y
los servicios sociales, que no se nos olviden, por supuesto, y todos los temas de convivencia, que creo que son los clave en este ámbito y los que debemos abordar con diferentes iniciativas que también he echado de menos en los últimos años, desde campañas hasta sensibilización y... Nos queda poco tiempo, Lina. Y sobre todo, sí, gestión de lo cotidiano. Bueno, al final 30 segundos donde podéis expresar quizás temas que no se han mencionado en este debate, este turno libre ya para despedir este programa especial. Cristian Antuñano, candidato del PP, adelante. Bueno, yo desde nuestro partido pedimos el voto a los ciudadanos que confíen en nosotros. Hemos preparado una campaña y una candidatura que yo creo que es de gente profesional, gente que viene del mundo laboral, gente que... Si quieres, después, cuando te demos esos 30 segundos, para cerrar el tema de seguridad. Vale, sí, quizás me he expresado yo mal. Perdón, me estaba... Adelante, Cristian. Vale, nada, volviendo al tema de seguridad. Sí. Bueno, sí, podemos hablar del año 2003, hace 20 años, pero bueno, la realidad de ahora es la que es y lo que tenemos que hablar en esta campaña es de lo que ha ocurrido durante los últimos 4 años y sobre todo lo que queremos para los próximos 4. Entonces, los recursos humanos que tenemos la Policía Municipal son los que son y hay que ampliarlos. O sea, tenemos que darles no solamente seguridad a los ciudadanos, pero también seguridad y a los propios municipales. No es dar una imagen de inseguridad, es dar los datos que han ocurrido durante los últimos años. Sí. Eso no es hablar de seguridad, es hablar de la realidad. Y para ello pues hay que dotar a todos los cuerpos de seguridad que tenemos en Castro, incluido, como decía antes, pues, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, que es un tema que hay que hablar con la gente del gobierno para que nos impongan la comisaría. Cierre el bloque, José Benimiendo, candidato de Ciudadanos. Bien, nosotros cuando hablamos de seguridad no solo hablamos de las incidencias graves, muchas veces cuando hablamos de seguridad parece que vamos a situaciones muy límites. Cuando hablamos de seguridad hablamos de que haya una presencia lo suficientemente buena en la calle pues para que la gente... no solo se sienta segura, sino que entienda que los recursos, tanto municipales como de otras administraciones, dan respuesta muchas veces a las situaciones que ellos solicitan. Muchas veces son llamadas por ruidos, por malas conductas, y entendemos que la población, cuando hablamos de seguridad, tiene que dar, tiene que percibir de que se da una rápida respuesta a sus necesidades, y por tanto seguiremos insistiendo que necesitamos más efectivos en la calle. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Yo creo que 5 minutos y medio para alcanzar las 2. Nos tenemos que marchar dentro de ese tiempo, pero creo que nos queda espacio suficiente para que los diferentes candidatos puedan hacer una conclusión, puedan adquirir compromiso con la ciudadanía ya de cara a los comicios del día 28 de mayo. Le damos la palabra a Susana Herrán, candidata del Partido Socialista. Sí. Es turno de ella. Pues bueno, desde el Partido Socialista los próximos 4 años vamos a trabajar en invertir en la escena litoral, ordenación de Brazomar, inversiones en las 9 juntas vecinales, viviendas de alquiler social, el cine teatro, nuevo centro de salud, reunificación de las oficinas municipales, la cubrición de la Plaza de Toros. Nos vamos a seguir preocupando de las 9 juntas vecinales, el centro, Ostende, Cotolima y el del Agua. Todos vamos a ser ciudadanos de primera. Yo creo que este domingo 28 de mayo Castro se la juega y tendrá que decidir entre recortes, derogaciones y vuelta atrás, o con quien está para intentar servirse del ayuntamiento, o seguir avanzando junto con el Partido Socialista, como hemos hecho hasta ahora, haciendo más y mejor ciudad. Terminamos. Jesús Gutiérrez, adelante. Sí, esta legislatura que viene es importantísima, es la legislatura que entendemos de las personas, de nuestra gente. Y hay gente que está sufriendo después de la pandemia y este ayuntamiento va a estar cerca de ellos. Vamos a proyectar un sistema para que la salud mental esté en todas las concejalías, para poder ser los primeros en detectarlo, los problemas que pueda haber, para ayudar a toda esta gente que tanto lo necesita. Y vamos a mirar a la cara a la gente, vamos a decirles la verdad, y para que se olviden de los 4 años pasados, que no vamos a hacer castillos en el aire, que no vamos a prometer lo que no podemos prometer. Y que no vamos a mentir. Vamos. Conclusiones, Elena García, la Fuente de la Fe. Bueno, Castro Verde somos un equipo de personas que yo creo que hemos demostrado nuestra capacidad de gestión y tenemos un equipo renovado, muy formado, centrado en Castro sobre todo, no tenemos otros intereses ni otros condicionantes. Y no prometemos, como digo yo, pues este tipo de...
promesas repetidas encima de estas elecciones inalcanzables, prometemos proyectos reales y sobre todo prometemos compromiso, cercanía, capacidad y mucha ilusión. Sí. Cristian Antuñano. Ahora sí. Recuperando un poco lo que decía antes, ¿no? hemos formado una candidatura de gente muy profesional que viene a la política ahora a dar parte de su tiempo para mejorar Castro, para darle la vuelta a Castro, para darle la vuelta a los últimos 4 años en los que no ha habido nada. Necesitamos recuperar pues el orgullo, ¿no?, de vivir en Castro y de todas sus juntas vecinales, y yo creo que tenemos el equipo y el proyecto para hacerlo. Por eso le pido a los vecinos de Castro que confíen en nosotros y que para el bien del ayuntamiento. José Breguiendo, adelante. Bueno, Ciudadanos creo que ha conformado un grupo de personas muy cualificada, gente joven, gente que palpa la realidad social del municipio de Casturdiales a través principalmente de su faceta laboral y por extensión también a través de su participación activa en todo el tejido asociativo de Casturdiales. Creemos que palpamos la realidad del día a día a todos los niveles y por tanto vamos a ser necesarios de cualquier gobierno municipal y vamos a ser realistas con la realidad, valga la redundancia, pero de la que va a tener que ser objeto del ayuntamiento. Alberto Martínez, candidato de Podemos Izquierda Unida. Yo le pediría a la gente que mire la trayectoria más allá de esta campaña, que se fije bueno, en el trabajo que venimos desarrollando. Hemos hecho una política constructiva, una política en positivo, siempre reclamando, pero a la vez sin tergiversar, sin engañar, proponiendo soluciones en materia de vivienda, en sanidad, en educación, en todas aquellas en las que hemos visto necesidades y, como decía, siempre en positivo, sin crear enfrentamientos y entendiendo que era a veces mejor poner la marca por detrás de Casturdiales para que se diesen a ver. Alberto Martínez, muchas gracias por asistir. José María Liendo, mucha suerte. Cristian Antuñano, candidato del Partido Popular. Diana García Lafuente, Jesús Gutiérrez y Susana Herrán, candidata a la reelección. Nosotros nos vamos. Gracias a los compañeros, al de Portugal, Sergio de Castro y Chus González, en la asistencia técnica, a la dirección y coordinación de contenidos, Fermín Mier, y a nuestra directora, Mónica Revilla, que ha estado con nosotros en este debate de los candidatos a la alcaldía de Castro. Buenas tardes a todos.